¿Qué es la República? ¿Qué es para usted o qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra República? Bienvenidos todos hoy a Filosofía Apuntes. Hoy tenemos las enseñanzas de Marco Tulio Cicerón con respecto a la República. De hecho, este libro se llama De Res Publica, porque en latín, ¿no es cierto? Res Publica quiere decir cosa pública. Eso es lo que es la República, ¿no es cierto? La cosa pública. Y bueno, esto es una contribución teórica sobre la política de la antigüedad, hecha en un diálogo y mostrándonos a la vez la difícil situación de la República. En realidad, esta obra nos llega de manera fragmentaria, es decir, no se recuperó el trabajo completo de la obra, que aún así ha sido estudiada por muchos expertos y filólogos actuales. Por supuesto, esta magnífica obra de Marco Tulio Cicerón fue realizada en una época de paz, donde su actividad política queda en suspensión debido al mando de los optimates en la República. Como dijimos, es un diálogo que nos ofrece mucha teoría política e historia relatada por numerosos personajes. Pongamos atención y veamos los apuntes de este gran orador. Bueno, primer libro, Formas de Gobierno. Cicerón hace una introducción sobre la importancia que los intelectuales deben tener en los asuntos civiles. Critica fuertemente a esos sabios que no bajan para ver lo que pasa en la ciudad y los exhorta a que sepan lo que no saben para luego saber actuar al llegar el momento de unirse a la vida civil. Por lo tanto, parece que Cicerón piensa que el sabio o una persona sabia que vive, ¿no es cierto?, alejada de toda la sociedad, tarde o temprano debe involucrarse en los asuntos públicos. No puede ser una persona alejada, dice Cicerón. Bueno, y hay un diálogo que surge en este libro, que ocurre entre Publio Cornelio Escipión y otros personajes amigos de él. El primer tema que desarrollan los dos es el estudio de na la naturaleza, pues hasta hace poco se había descubierto el fenómeno de la refracción, es decir, la modificación de dirección y velocidad de una onda a causa del medio en que se expone. Escipión no estaba interesado en lo absoluto sobre eso porque piensa que todo lo de la naturaleza nunca se podrá entender. Pensamiento muy similar a Sócrates, quien omitió hablar de estas cosas. En todo caso, Escipión nos dice que es mucho mejor dedicarse a los asuntos exclusivamente humanos. Inmediatamente a la conversación se unen Lucio Furio, Publio Rutilio, Cayo Lelio y Quinto Escéola. El tema que se expone es sobre los asuntos de la naturaleza y los asuntos de los humanos. Este fenómeno de la refracción hacía creer a los romanos que existían dos soles, ya que al ver el sol desde un vidrio o desde una otra perspectiva, daba la apariencia de que existieran dos soles. En efecto, cuando uno, ¿no es cierto?, toma un espejo o algún cristal, ¿no es cierto?, y lo pone en contraposición con un objeto, va a aparecer como si fueran dos objetos, ¿no? Bueno, Lelio nos dice, siguiendo el parecer de Escipión, que antes de preocuparse de eso, deben preocuparse de los asuntos de la República. Sin embargo, Furio le dice que es importantísimo, pues los temas de la naturaleza nos afectan como seres humanos. Luego, el diálogo continúa abruptamente con una explicación de Escipión sobre los eclipses. Claro, dicho descubrimiento de los eclipses, atribuido entre algunos a Tales de Mileto, alejó de la ignorancia y la superstición a muchos ciudadanos. La preocupación por la naturaleza es fundamental para la ciudadanía, pues sale de su abismo de ignorancia. Por lo tanto, ocurre, ¿eh? Esto ocurre. Hay mucha gente que ignora estos temas. Ignoran estos temas que son científicos y que no tienen que ver con la política, con la situación, digamos, de la ciudad.
Pero la verdad es que los temas naturales sí son importantes, chicos, sí son importantes. Sacan de la ignorancia, como dice el mismo Cicerón, a la gente. Lelio al principio dice no tener nada que en contra para argumentar, pero la verdad es que se sigue pensando que primero debemos preocuparnos de lo que tenemos a los pies antes de preocuparnos de ciencias tan alejadas. De hecho, Lelio hace recordar a los interlocutores que el mismo Esopo criticaba a Tales, quien caminando por las afueras de Mileto observaba las estrellas y de repente cayó un pozo. Claro, Tales de Mileto, ¿no es cierto? Un día que había salido a las afueras de la ciudad, estaba mirando las estrellas, sacando algún cálculo, develando los misterios del universo, y de repente cae a un pozo. Cae un pozo. No sé si de ahí muere, pero cae un pozo y caramba que se ven problemas. Entonces, Esopo era un fabulista de la antigua Grecia. Era un fabulista muy conocido y que se burlaba de Tales por esto mismo, de estar preocupado, ¿no es cierto?, de las cosas del cielo, de la naturaleza, en vez de preocuparse de lo que tenía en los pies. La ciencia de las cosas del cielo son importantes, pero solamente para estimular el ingenio de los jóvenes o cuando se trata de cosas más cercanas y sujetas a la vista. Por otra parte, el estudio de las ciencias no son imprescindibles, pues la República seguiría siendo la misma. Esta es la opinión de Lelio, quien dice que en realidad esto de las ciencias no es importante si se pone en contraste con la República, ¿no? Bueno, Lelio se queda con este parecer y al mismo tiempo invita a Escipión a hablar sobre qué es la República. El diálogo da un vuelco y se ponen a conversar sobre estos asuntos. La mejor manera de conocer qué es la República es recurriendo a los conceptos que nos dejaron los antepasados. Sin embargo, no solamente debemos recordar esto de los antepasados, sino que también debemos criticarlo y mejorarlo. Para Escipión, la República es un conjunto de ciudadanos que tienen los mismos derechos en una ciudad. El origen de la República se da por la voluntad de un grupo de hombres de construir una sociedad. Es similar, ¿no es cierto?, al pensamiento aristotélico, con la excepción de que la conformación de la República no se da por instinto, sino que se da por acuerdo. Una vez que un grupo de hombres se reúne para formar una sociedad, estos deben combatir los problemas del clima y la naturaleza en general. Cuando estén bien asentados, los hombres comienzan a elegir a sus gobernantes, pues la única forma para sostener la república es teniendo un gobierno. En este sentido se sigue el mismo orden que Aristóteles propuso en el libro 3 de la Política. Primero una monarquía, un gobierno de un rey, una aristocracia, el gobierno de pocos, los nobles, y una democracia, el gobierno de muchos, el pueblo. Ninguna de estas tres formas es perfecta, dice Escipión, aunque podría ocurrir que en cada una de estas formas existe una persona o personas sabias gobernando a la república. Si es así, el gobierno no se volvería perfecto, sino más bien tolerable. La única forma de tener una cierta estabilidad de la república es manejar una constitución mixta que balance lo bueno y lo malo del gobierno. Justamente su nombre es ese, constitución mixta. Finalmente, para Escipión, la mejor forma de gobierno es el reino, aunque también destaca las debilidades de este. De todas formas, las formas de gobierno convencen de la siguiente forma. Por ejemplo, en la monarquía, el rey se muestra como una imagen paternal, ¿no es cierto?, del pueblo. En la aristocracia, los hombres muestran prudencia al pueblo y en la democracia, el pueblo demuestra que necesita libertad en la ciudad. En opinión de Escipión, el que gobierne un rey es mucho más beneficioso que gobierne un grupo de aristócratas. El poder siempre será uno solo, mientras que con la aristocracia estará dividido, lo que puede causar disensiones y rupturas. De aquí la frase conocida de Cicerón: Imperium nullum nisi unum.
imperium nullum nisi unum, es decir, un imperio no puede existir sin unidad. Si nos fijamos bien, dice Escipión, siempre es una persona la que tiene los mandos más importantes, el capitán de un barco, el médico, el profesor, siempre es solo una persona la que tiene la virtud de dirigir y ayudar. Y esto sería, chicos, entonces, el diálogo de la República de Cicerón, realizado el año 51 a.C. Vemos dos temas importantes a modo de resumen, ¿no es cierto? La naturaleza, primero, la importancia que tiene la naturaleza en la ciudadanía, y también la opinión de que a lo mejor la naturaleza o los temas de la naturaleza no son tan importantes como los temas de la República. Los temas de la República parecieran ser más urgentes. Y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos el concepto de República, que para Escipión y por lo tanto para Cicerón es un conjunto de ciudadanos que tienen los mismos derechos en una ciudad. Y de esto se establecen ciertas formas de gobierno como la monarquía, la aristocracia, la democracia, siendo la mejor la monarquía. ¿Por qué? Porque el poder siempre está concentrado en uno solo. ¿Ya? No importa, pareciera ser, que en este libro se está diciendo que no importa que haya una especie de múltiples gobernadores, es uno solo el que siempre manda. El poder siempre se concentra en una sola persona. Por lo tanto, descarta, ¿no es cierto?, en esto Cicerón y Escipión, que el poder pueda estar dividido, que puede estar dividido, pero finalmente siempre va a haber uno solo que sea el que mande. Quizás esta es una crítica a la forma de la República, porque recuerden que en la República mandaban dos cónsules, ¿no es cierto? Y estos dos cónsules, ¿no es cierto?, estaban ahí al mando de la República con la intención de no sobrepasarse en sus atribuciones o en su poder. Por lo tanto, que hubieran estado dos, se supone que era una buena idea, porque uno controlaría el poder del otro. Sin embargo, como vemos acá, Cicerón dice que el poder siempre está en una persona más que en otra. Bueno, es un tema para discutir. Es un tema para discutir. Que puede ser que usted piense que es mejor el poder cuando es de muchos o cuando es solamente de uno. ¿Ya? También podemos ver que a lo mejor quizás el liderazgo es de una sola persona. Pero el gobierno se hace de varias personas, ¿eh? El gobierno se hace de varias personas. O sea, el presidente, por ejemplo, tiene a sus ministros, tiene a sus asesores, y por lo tanto tiene más gente, ¿no? En cambio, el liderazgo no puede ser múltiple. El liderazgo sí tiene que ser de una sola persona. ¿Puede ser de más personas el liderazgo? Puede ser en un área quizá específica. Puede ser en un área quizá específica. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Es la primera obra que analizamos de Marco Tulio Cicerón sobre la República. Si les gustó, den like, comenten, suscríbanse. Esta información está en la descripción del video para que puedan acceder al blog. Que estén muy bien. Chao.